Sí. Que te pincha un líquido que no veas. Vamos a desmontar el falso mito de las rocas erosionadas. Sí, eso lo he dicho yo. ¿Por qué no están en el otro lado? Y el sol está para el otro lado. Entonces no van a cambiar todos los calendarios y toda la historia. Eso está claro. Les desmontamos toda la película, Antonio. A ellos les interesa la ignorancia. A ellos les interesa seguir manteniendo su paradigma. Sí, su mentira. Su mentira. Bien lo has dicho. Pues a mí me mentirá el que a mí me dé la gana, no los demás. Bulla, ven. ¿Qué tal, Bulla? Ven, tú me gritas aquí, ven. Bien, papá. Bien. Es muy guapa. No hay nada ahí. Bonita. ¿Está papá? Papá, mira, mira. ¿Qué papá? Uy. Papá. Pues aquí tenemos un altar paradigmático, modélico, puro arte incomprendido. ¿Por qué lo denomino puro arte incomprendido? Porque se trata de obras de origen cultural, obras de origen antrópico, que la ciencia de la arqueología ha confundido por simples casualidades de la naturaleza. En este caso, por una simple roca erosionada o por un derrumbe. Estos altares siempre cumplen el mismo patrón. Una pileta en la zona superior y en la zona inferior una hornacina para depositar las ofrendas. En la zona superior se realizaba el ritual de libación, se vertía un líquido o fluido y en la zona inferior los devotos pues dejaban las ofrendas. Observad el detalle. Sigue calzado con barro apelmazado. Esta es la argamasa más antigua que se conoce y además con propiedad hidrófuga, es decir, que repele el agua. Y vamos a ver si se trata de simple erosión, como dicen los señores arqueólogos, o si se trata de un altar, un centro sagrado de la civilización madre. Bueno, vamos a ver, si esto dicen que es un altar, si podrían decir que es una piedra que cayó rodando. A ver por qué la piedra justamente se paró aquí y no siguió para abajo. Porque vamos, en todo el canto. No sé qué gente se creería que una piedra se para en un canto. No, una piedra cae hasta el límite de todo, al límite de todo. Luego yo miro la piedra y no veo que tenga impacto de rodamiento. O sea, algo semejante que le dé estructura de que ha caído rodando o algo. La orientación que tiene es espectacular. Y para mí, aparte de a mí, también queda mirando de este lado una gran cara gigante. Si pudiéramos verlo de un helicóptero, nos quedaríamos asombrados de lo que podíamos ver. Ahora, porque aquí se deposita agua y con el tiempo puede salir hierba, pero si lo limpiamos, todavía es 4, 5, 6 centímetros más para adentro. Fíjate en este detalle. ¿Te has dado cuenta que los rebajes no presentan ningún tipo de herramienta, de marca, de estigma? Tú sabes que cuando se trabaja la roca hay que darle con el puntero de acero. Y escantilla. ¿Tú ves aquí alguna marca de trabajo en superficie? Yo no veo nada. No. Como si fuera cortado con un láser o otra época. Buena apreciación. De momento te has dado cuenta que quien realizó este trabajo, quien rebajó la roca en forma de triángulo, utilizó una tecnología que no tenemos ni idea. Ni idea. Porque yo me tiraría amargo más que el láser todavía. Tú has trabajado la roca muchas veces, yo lo sé. Todo trabajo en roca deja un estigma. Sí, sí. Yo aquí no aprecio ninguna marca de herramienta. ¿Tú aprecias alguna marca? Lo que podemos llamar violencia. Picao, picar, sí, violencia. Rebajar, atacarle violencia, a la roca. Sí, sí, sí. Atacar a la roca. Demagarla. Sí. Y ahora lo que vamos a hacer es poner la brújula para ver la orientación de los vértices del triángulo. Y nos va a dar la que nosotros pensamos. Sí. Entonces lo que queremos decir a los señores arqueólogos es que dejen de insistir con el tema de la erosión, con el tema de las casualidades y que acepten la autenticidad de este descubrimiento, porque tarde o temprano esto va a salir a la luz y la verdad es simple y sin artificios, y esa es la realidad. Hemos descubierto un gran conjunto de altares. Se trata de una geografía sagrada.
Nosotros no tenemos la culpa de que los arqueólogos no se enteren de nada. ¿Tú crees que van a aceptar la realidad o van a seguir diciendo que estamos sonados y que solamente son piedras? A ver, la realidad está aquí, pero no veo yo que van a cambiar nada. Observarlo bien y decirnos si esto es la consecuencia de largos procesos geológicos, de largos procesos erosivos, o simplemente se trata de lo que estamos viendo, una obra de origen cultural, un altar, un centro sagrado. Lo que voy a hacer ahora es colocar la brújula encima del triángulo, de la pileta configurada en forma de triángulo. Y vamos a ver la orientación del triángulo en relación con los cuatro puntos cardinales. Aquí tenemos la pileta con forma triangular, con forma geométrica, la orientación, magnífica orientación, en relación con el curso de los astros. Salen por esta puerta, por el este, y van moviéndose hacia el sur y hacia el oeste, tanto el sol como la luna, como todas las constelaciones. Y también tenemos la relación en el aspecto visual con el mar Mediterráneo, porque simboliza el agua, a la diosa madre, la vida. Sin agua no hay vida. Bien, y vamos a colocar la brújula para ver la orientación. El vértice está orientado con el norte. ¿Lo veis? Casi, casi orientado con el norte. Puede haber una pequeña variación magnética, ¿eh? Pero la orientación del vértice es con el norte. Por lo tanto, no se puede tratar de ninguna casualidad. Está orientado con la estrella polar, y la estrella polar marca el centro del polo norte, el centro de la Tierra. ¿Te das cuenta que marca el vértice superior? Hay una pequeña variación, pero puede ser también porque el nivel horizontal no es bueno. Y porque también puede haber una pequeña aberración magnética. Sobre todo en estos lugares suelen haber pequeñas aberraciones magnéticas. Bueno, lo que vemos es que guarda una relación con los cuatro puntos cardinales, que no se trata de ningún proceso erosivo. Aquí tenemos otra cazoleta. Os podemos asegurar que se trata de un auténtico altar rupestre. Un altar prehistórico, cuya antigüedad establezco en un segmento cronológico aproximado entre el décimo y el quinto milenio antes de Cristo. Venga para arriba, arriba, cabay. ¿Qué tal, Bulla? ¿Qué buscas, algún tesoro? Como ya podéis ver, siempre me acompaña uno diferente, porque tengo cientos de ellos. Y los que no veis, esto lo podéis ir muy bien. Sí, sí. Hermoso, guapo, feo, escandaloso. Un animalito no puede hablar para poder pedir comida. A ver, me piden cerveza. ¿Mau, mau? No, mau, mau, no. ¿Y papá? ¿Y? ¡Cu, cu, cu, cu! Son felices contigo, y tú con ellos. ¿Quieres ser papá? ¿Tú quieres ser papá? ¿Ya no pegas al papá? Está muy contenta ahora, mira. Está muy contenta, muy mala. Pero muy mala. Por eso es la bulla. A ver, yo qué sé. A ver si hay algo. El día que encuentre una copa, una espada o algo raro. Esto es una hornacina votiva. Con los años que ha pasado, vete a saber ya. Date cuenta de un detalle. La orientación. Cuando yo digo que los altares están orientados hacia el este o hacia el mar, me dicen, eso es normal, dice, porque la misma ladera está orientada hacia el mar. Y entonces yo digo, una cosa es que la ladera esté orientada hacia el mar, y otra cosa es que los altares estén orientados también hacia el mar. ¿Por qué el altar está mirando al mar y no está mirando, por ejemplo, allí? Sí. No, yo subí una base muy buena. Si todas estas cosas están aquí ahora mirando para el mar, si eso no fuera verdad, ¿por qué todas estas cosas no estarían mirando para el otro lado de la montaña? Muy bien. ¿Qué os parece eso? Ahí no hay más que torcer ahí. Ahí no hay que dar vueltas. Y lo pensando clarísimo. Un poco. Fijaros. ¿Por qué no están en el otro lado de la montaña? ¿Por qué no está mirando hacia aquí o
hacia aquí. No. Vamos a ver hacia dónde está mirando esta hornacina de carácter votivo. Porque aquí se depositaban las ofrendas. Esta es la orientación. Aquí la tenéis. Vamos a la otra. Espero haber dejado claro el aspecto que, aunque la ladera esté mirando hacia el este, no tiene nada que ver que los elementos arquitectónicos también tengan que estar mirando al este. Irra y Sandra, muchas gracias, porque gracias a vosotros llevo unos días comiendo sin tener como es de casa. He visto una película que me habéis mostrado, que me queréis dar una chaqueta. Te he visto muy alegre y muy contento. O sea, que eres un tío que te gusta ayudar a los demás y que eres, por lo que veo, muy simpático. Nos tenemos que ver tú y yo, dar un abrazo. Muchísimos recuerdos, saludos. Y te dejo con el amigo, se pondrá en contacto. Bueno, quiero dar las gracias a todo el mundo que me envía todas esas felicitaciones, felicidades. Todos esos escritos que me da Eliseo, porque claro, yo no tengo móvil. Y él me los da y los voy leyendo, o sea, me va pasando la mano, me los va leyendo. Muchos niños, muchas familias, mucha gente mayor. Y pues nada, oye, si no fuera por vosotros, de esto no habría nada. Sin espectadores en la butaca no hay nadie. Muchísimos besos y os vamos a dar caña en primavera, pero caña que se os vaya a quedar bien cogido. Sin jugarnos nada, o sea, lo que podamos llegar así. No me gustaría ningún día que fuéramos a un sitio y nos tuviéramos que ir. Eso nunca me lo permito a mí mismo. Porque cuando lanzamos el grito de guerra, a por una. A muerte. Nunca me gusta tirar mi vida paso para atrás. A muerte, Antonio. En que pierda los cielos de la aventura, pero bueno, si la otra persona es que morir, es tontería, ¿no? Así te ahorra amarguras de la vida. Vamos para allá, gusanoide, a meterle caña. ¡Tú, que te vas a caer! Mira, que te pincha. ¡Vaya cola!